Raíces Puntanas, sean ustedes bienvenidos al maravilloso vértigo del pensamiento. Esto dijo Marcelo Simón, más o menos esta idea, ¿no? El vertiginoso funcionamiento del pensamiento en la poesía. Esto es la payada, la improvisación. Nos vuelve a visitar aquí en Raíces Puntanas Wilson Salowinski. Las medidas raras de versos, por ejemplo, alejandrinos o las entropilaciones como soneto, cuarteta, sextina. Una vez vos me hiciste una rarísima, que creo que es un espejo, una cosa así que se llamaba. Algo raro, era que ibas diciendo arriba para abajo y lo era como destejiendo y tejiendo. Así. Sí, si querés podemos hacerlo. Sí, esta sería con guitarra. Sí, sí. ¿Eh? El juego consiste en que vos me digas una frase, una palabra, y yo termine una décima con esa frase, con esa palabra, y luego a esa décima le vamos agregando más frases y más palabras, y cuando ya construimos una décima, yo la vuelvo a cantar, pero de atrás para adelante. Entonces, este espejo que vos me decís consiste... ¿Se llama así? No, pero... Agradezco la metáfora que nos acabas de donar, y si no es así, te la acabamos de plagiar. Por lo general le llamamos calcetín, que es como le llaman los cubanos. Creo que ellos son los creadores de esto. Pero espejo está muy bien, ya vamos a ver el juego que hacemos. Entonces, te pido, si sos tan amable, una frase, una palabra con la cual yo pueda terminar la décima. Tu pañuelo es gardeliano. El canto de la Argentina supo caminar el fango, y ya sabemos que el tango hace mucho se origina de la poesía repentina y del arte del paisano que venía desde el llano. El tango allí bebió mucho, por eso con gusto escucho tu pañuelo es gardeliano. Ahora, esta décima que hice yo, esta estrofa de 10 renglones, le agregamos una frase más, si vos querés. ¿Diferente? Una frase distinta, sí. Una frase distinta. La décima tiene 4 rimas distintas, vos lo sabés perfectamente. Sí, 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 sí. Entonces le vamos a ir agregando este... El pañuelo gardeliano hace referencia a Gardel, y que ya no esté me apena. Y que ya no esté me apena. Muy bien. No tengo que olvidarme la primera frase que me dijiste. Tengo que usar las dos. Hablar de Carlos Gardel en nuestra voz resucita, el de la frente marchita, el de las voces de miel. Qué lindo es cantarle a él, y por eso te diré un verso hecho de fe. Mi pañuelo es gardeliano, puedo ponerlo en mi mano, qué pena que ya no esté. ¡Qué animal! ¡Pero qué animal! Yo no me puedo acordar del sexto verso. Entonces, ¿podemos agregarle un par de frases más? A la estrofa, si vos querés. Pero su voz aún me canta.
pero su voz aún me canta. Muy bien. Sigo recordando las frases anteriores. Con su tango, mano a mano, negras noches de azabache, le cantaban cambalache. Tu pañuelo es gardeliano, con la guitarra en la mano. Nuevamente te diré estas cosas que yo sé. Oigo temblar su garganta, porque su voz aún me canta. Qué pena que ya no esté. ¡Qué barro! Ahora sí, faltaría solamente una frase para meterle a esta estrofa. Ah, mire si fuera puntano. Mire si fuera puntano. Muy bien. Entonces acá sí voy a cantar esta estrofa con estas cuatro frases que vos me dijiste. Qué pena que ya no esté, pero su voz aún me canta, tu pañuelo es gardeliano, mire si fuera puntano. Y cuando termino de cantar la estrofa, la voy a cantar de atrás para adelante. Si Dios quiere. Qué pena que ya no esté, pero su voz aún me canta. Siento temblar su garganta, dejo unos versos de fe. Lo que ahora te diré, para cortar un laurel, oigo sus cantos de miel. Tu pañuelo es gardeliano, mire si fuera puntano el genio Carlos Gardel. El genio Carlos Gardel, mire si fuera puntano, tu pañuelo es gardeliano, recuerdo su voz de miel. Voy a cortar un laurel, porque ahora te diré, tejo unos versos de fe, oigo temblar su garganta, aún me parece que canta, qué pena que ya no esté. Ay, ay, ay. ¿Cómo te puede funcionar así la cabeza, Wilson? Ya regresamos. Raíces puntanas.